noches a todos. Buenas noches a todos, es un gusto saludarles. Esta noche vamos a hablar de ortokeratología. Y la realidad es que no podemos hablar solamente de ortokeratología sin hablar de control o manejo de miopía. Y el doctor Brian Tompkins del UK hizo una presentación excelente sobre el control de miopía. Yo creo que está grabada si, para los que no podían asistir, y creo que van a ser otros. Pero es importante entender lo que es la miopía y por qué la queremos manejar, por qué la queremos controlar. Y ya no hace falta explicarles lo que es una epidemia global o mundial, porque lo estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus, que es, claro, otro tipo de epidemia, algo que puede destrozar el ser humano. Pero lo que tenemos que entender es que aunque la miopía no sea un virus, es algo que puede destrozar los ojos. Y como especialista de los ojos, de contactología, de los ojos, de salud ocular, tenemos la obligación, la necesidad de hacer lo que podemos hacer para proteger los ojos. Y eso lo podemos hacer. Sí, es una epidemia global, una pandemia, y afecta a todo el mundo, entonces, y es una de las principales causas de discapacidad visual en todo el mundo. Sabes que en Australia, por ejemplo, 30% de la población tiene miopía. Acá también en los Américas, América del Norte, América del Sur. Pero el problema enorme es en Asia, donde más, ahora yo creo que es cerca de 100% de la población que tiene miopía. Entonces, voy a repetir que como especialistas de salud visual, de contactología, de visión, tenemos la obligación de proteger los ojos, porque la miopía puede destrozar con cataratas, desprendimiento de retina, maculopatías, glaucoma y muchos más. Y eso lo sabemos. ¿Qué es la miopía? La miopía es una enfermedad que va a hacer el ojo crecer y entonces la imagen se enfoque enfrente de la retina y no en la retina. Y es, lo que pasa es que la visión es muy borrosa y de lejos, por supuesto, de cerca, cuando la miopía todavía no es alta, uno puede ver bien de cerca, pero de lejos todo parece súper borroso. Entonces, ¿qué son las causas de miopía? Sabemos que hay causas genéticas, por ejemplo, si uno o ambos padres tienen miopía. También hay causas ambientales, como dijo Felipe al principio, que su mamá no lo dejó ir al aire libre. Entonces, lectura prolongada, trabajos a corta distancia, menos horas al aire libre. Sabemos que si pueden mirar la tabla de arriba, la estación del año, ¿por qué la progresión es más alta en invierno? Porque la gente se queda en un lugar encerrado, no sale al aire libre. Y todavía no sabemos si es el efecto del sol, si es el efecto de jugar y de solamente no mirar de cerca, pero sabemos que hay más progresión cuando las personas no salen al aire libre. También hay más progresión en ciudad que en campo. Y lo pueden ver abajo, en la tabla de abajo, que en el campo, donde las personas pasan más tiempo al aire libre, hay menos progresión. Entonces, como nuestra obligación, como dije, es de corregir, sí, queremos corregir la miopía y tenemos opciones como gafas, lentes de contacto, cirugía refractiva, pero queremos lo que deberíamos hacer más bien que corregir es parar la progresión, no solamente corregir, pero parar una progresión de miopía. Y eso ahora lo podemos hacer. Y
hay muchos tratamientos, hay muchos estudios importantes, pero ahora vamos a revisar un poco los tratamientos diferentes para saber si funcionan o no. La hipocorrección de la miopía fue un tratamiento propuesto a un momento, pero ahora sabemos que hace progresar más. Entonces, no le recomendamos de hipocorregir una prescripción. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene menos 4, ponerle menos 3.25 puede hacer que progresa más. Entonces, no lo queremos hacer. Gafas progresivas o bifocales, hay unos estudios que muestran que funciona, otros que muestran que funciona menos. Entonces, sí, más o menos, pero yo creo que tenemos tratamientos mejores hoy en día. Por ejemplo, los lentes de contacto multifocales blandos que tenemos en otras presentaciones, le vamos a enseñar, pero esos reducen el desenfoque hipermetrópico periférico, entonces funcionan para parar el crecimiento del ojo. La acupuntura, ¿por qué la acupuntura? Porque, como dije, la cantidad de personas miopes en Asia es tan grande, y porque la acupuntura es un tratamiento chino, la base de ese tratamiento es chino, salieron con ese tratamiento. Pero hicieron unos estudios que demuestran que no se encontró ninguna asociación con la acupuntura y la progresión de la miopía. Entonces, no le recomendamos tampoco ese tratamiento. Gotas psicoplégicas, entonces como la atropina, que funciona súper bien también, y de eso vamos a tener otras presentaciones, pero lo que tienen que entender es que con la atropina a veces tenemos efectos secundarios como alergias, fotofobia y fenómeno rebote. El fenómeno rebote es cuando paren de poner las gotas, a veces la miopía va a crecer todavía más que hubiera crecido sin esa gota. Entonces, eso es algo que tenemos que monitorear, y de eso, como dije, vamos a hablar en otra presentación, porque hoy o esta noche nos vamos a enfocar en la ortokeratología, que tiene el mayor volumen de evidencia acumulada relativa a la eficacia para regular la progresión de la miopía en niños. Y la ortokeratología, ¿cómo funciona? Es un lente de contacto que se pone y va a remodelar la forma del ojo, la parte central, y hacer que la imagen se enfoque en la retina y no enfrente de la retina. Y cuando entonces sacan o quitan el lente en la mañana, la persona puede ver bien todo el día. Sin usar el lente, normalmente debería funcionar 24 horas, y también puede parar la progresión de la miopía por la misma razón que los lentes multifocales blandos, es de crear un desenfoque miope, entonces quitar el desenfoque hipermetrópico. ¿Qué pasó? Este fue el video. Yo creo que... ¿Te ayudo? Eli, ¿te ayudo? Perdí a Liz. Eli, ¿me escuchas? Eliz. Regáleme un minuto, por favor, que a Liz se le fue la señal. ¿Estás conectada? Yo te veo como conectada. ¿Sí? Ok, te saliste. Yo creo que, yo sé qué pasó. Al tratar de cerrar el video, cerraste Zoom.
perdón, Elise, se le fue la señal o cerró el chat por equivocación. Regálenme un segundo, por favor, que ya se está conectando. Hola, Jorge Pardo, ¿cómo estás? Saludos muy, muy cordiales para la gente de Chile, esperando que estén muy bien. Vamos entonces a darle conexión a Elise. Un segundo, por favor. Hola, estoy conectada. Disculpa. Listo, Eli, estás conectada, perfecto. Ya compártenos pantalla y... Ya, ya seguimos, disculpen. Eli. Sí, ya lo estoy abriendo. Dame un minuto. Y, ok. Cuidado, cuidado con cerrar los cuadros, que al cerrar el cuadro te sales de Zoom. Sí, ya yo sé. Ok, disculpen, eso nunca ha pasado, pero no pasa nada. Entonces, vamos a revisar un poquito la historia de los lentes ortokeratología. Entonces, los lentes ortokeratología empezaron en China antiguo, cuando las personas pusieron esos en los ojos para poder aplanar la parte central. Y después empezaron con lentes de material que llamamos PMMA, que conocemos muy bien. Y después se desarrollaron más tecnologías con materiales permeables al oxígeno. Y en los años 80 y 90 salieron dos cosas muy importantes. La primera es la topografía. Entonces, la topografía para monitorear la progresión del tratamiento y también los lentes permeables al gas. Y entonces esas dos cosas salieron en los años 80 y 90 y eso fue un desarrollo muy importante. Después la FDA aprobó el primer lente de ortokeratología en el año 2002. Y después en 2005 salieron los primeros estudios que demostraron un efecto sobre el control de miopía. Y ahora, hoy en día, tenemos un montón de estudios mostrando cómo es efectivo en parar la progresión. Entonces sabemos, ahora tenemos este lente que es el Emerald, que es el líder en el control de miopía por más de 20 años. Lo que sabemos de qué es Euclid, es una compañía de 34 años cuyo foco es mejorar las vidas de pacientes que sufren de miopía. Y tienen casi 2 millones de lentes en los ojos de pacientes alrededor del mundo. Es un lente súper popular que funciona muy bien y la aprobación del FDA es desde 2004. Entonces, hace mucho tiempo, desde el principio de ortokeratología. En China, desde 2007, y es el primer lente ortoca que usaron en Japón y también en Taiwán, que es muy interesante. ¿Y por qué entonces se especializó en ortokeratología? Porque querían crear un diseño con una corrección diurna libre de un dispositivo óptico. Y eso es especialmente beneficioso para niños de edad escolar, como dijimos. Y también hay una conveniencia de uso nocturno. También para los pacientes que tienen ojo seco. Al principio Felipe nos habló de gente que no puede hacer por ejemplo, cirugía refractiva, porque tienen ojos súper secos. Y con los lentes de ortoca que no se usan durante el día, se usan durante la noche, se puede evitar toda esa intolerancia con un lente de contacto durante el día. Los resultados con los lentes Euclid son muy predecibles y
pero hay que seleccionar muy adecuadamente los pacientes y eso lo vamos a revisar. Lo que es muy bueno, en mi opinión, es que es reversible. Yo creo que es una ventaja que sea reversible porque la gente puede decidir un día, algún día, de parar el tratamiento y el ojo regresa a lo que era antes de empezar. Y eso es una ventaja muy buena porque a veces las personas no quieren hacer una acción permanente. Por ejemplo, la cirugía refractiva es permanente. No se puede decir algún día, ah, yo quiero mi ojo de antes, es demasiado tarde. A veces las personas sí quieren un tratamiento permanente y en ese caso sí puede ser una desventaja, pero creo que realmente el efecto reversible de ese tratamiento es una ventaja. ¿Cómo funciona la ortokeratología con los lentes Emerald? Es el uso de lentes de geometría inversa hechos a pedido, amoldan gentilmente la córnea mientras duermen. Y las fuerzas hidráulicas inducen una reducción de la miopía de hasta 5 dioptrías con 1.50 de astigmatismo. Y los resultados se analizan a través de hablar con los pacientes, la agudeza visual y, por supuesto, la topografía que ahora vamos a ver. Los sistemas Euclid tienen una larga historia de diseños sofisticados de OrthoCAD. Tienen un protocolo de adaptación muy sencillo y lo que es súper importante y muy bueno de ese tratamiento y que no hay la necesidad de una caja de prueba. Las cajas de prueba pueden ser súper grandes, como toman mucho espacio en una oficina. Yo no tengo mucho espacio en mi oficina, por ejemplo. Entonces, no tener una caja de prueba es algo muy bueno. Y también pueden ser súper, súper caros a veces. Y entonces, pueden ahorrar este dinero porque no se necesita. Euclid tiene un algoritmo de adaptación único y hay una muy alta razón de éxito que puede ser obtenido en pocas visitas al consultorio. Hay tres simples medidas y con esas tres cosas pueden tener una alta probabilidad inicial de éxito. Entonces son una refracción que hacemos en todos modos. Y otra cosa es la queratometría manual o la sin CAS. Eso determina la curva base para un tratamiento refractivo adecuado. Y bien ayuda en la selección del diseño. Y la última cosa es el diámetro corneal o el diámetro horizontal visible del iris, que es súper importante para determinar el tamaño del lente. Una topografía. Bueno, no dije que era súper necesario, pero es muy bueno hacerlo porque una topografía de base es importante para ayudar a seleccionar el lente y también para los controles y análisis del tratamiento. Los pacientes normalmente no usan lentes en las visitas de seguimientos y ahí, como pueden ver en la foto, tenemos mapas diferenciales que nos dan una comparación entre la medida de base y el tratamiento con los lentes OrthoCAD. Tenemos dos diseños importantes, el Emerald y el Emerald Toric o el Emerald Tórico. El Emerald se puede usar cuando tenemos astigmatismo en el ápice y poca diferencia de elevación. Pero cuando tenemos un astigmatismo muy grande, por ejemplo, de limbo a limbo, y una gran diferencia de elevación, hay que usar el Emerald tórico. Los algoritmos propietarios de Euclid usan la data obtenida para escoger el lente adecuado. Entonces, lo que calcula ese algoritmo es el radio base de curvatura y la zona óptica para lograr la reducción de la miopía, las curvas de geometría inversa, que son propietarias, para controlar la profundidad sagital. Y eso conecta la curva base y la curva de alineamiento. Y la curva de alineamiento es muy importante para maximizar el centrado y para mantener el lugar adecuado del lente.
¿Quién es un buen candidato para hacer o para usar el Euclid Emerald? Y eso es muy importante porque vamos a tener más éxito con un paciente que es un candidato que un paciente que sale de esos parámetros. Un nivel bajo a moderado hasta menos 5. Menos que 1.50 dioptrías de astigmatismo con la regla o 0.75 contra la regla. Valores de, entonces, excentricidad entre 0.3 y 0.7. Los valores K desde 40 hasta 46 y un diámetro corneal mayor a 11 milímetros. Entonces, igual que Euclid Emerald es el emerald tórico, pero como dije antes, el paciente que tiene un astigmatismo de limbo a limbo o más de 30 micras de diferencia en la altura sagital entre los meridianos principales va a ser un buen candidato para ese diseño, el emerald tórico, y mejor candidato para ese diseño que un emerald normal. Por ejemplo, si un lente emerald descentrado y que no se puede corregir con la modificación de los parámetros, ese paciente puede ser un buen candidato para un emerald tórico. Entonces, el lente emerald es muy fácil adaptar y para los pacientes es súper sencillo. Se coloca en el emerald, se van a dormir, en la mañana se quitan el emerald y puede disfrutar de su día. Y es sencillo así, se los juro que es así. Entonces, lo que es muy bueno de este lente es que es aprobado por la FDA, es seguro, es reversible, corrige la visión, proporciona una libertad visual y también lo que no podemos olvidar es el control de la miopía, que es muy importante. Otra vez, ventajas. Tenemos resultados coherentes, predecibles. Tenemos una historia de éxitos con ese lente desde 2004, con más de 500,000 ojos en el mundo. Adaptaciones muy sencillas, otra vez sin necesidad de lentes de prueba o juego de lentes. Proporciona mucha flexibilidad en los parámetros y como dije, la única cosa que se necesita es la refracción, la queratometría y el diámetro del iris horizontal visible. Y ahí, con esas tres cosas, podemos tener un índice de éxito de más que 85% en la adaptación inicial. Y yo creo que es casi hasta 100% con la segunda adaptación. Entonces, tenemos mucho éxito con ese lente y por eso lo queremos usar en América del Sur porque es súper fácil usar, es súper sencillo y les digo por mi experiencia personal que los pacientes son súper felices. Ahí tenemos todos los parámetros disponibles, yo sé que hay muchos, pero para mostrarles un poquito, la curva base, por ejemplo, tenemos valores disponibles entre 7.3 y 10.15. Miren, a la derecha, los diámetros. Tenemos tres diámetros diferentes. Eso es para poder usarlos en pacientes que tienen diferentes tamaños de ojos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden modificar. Y eso es una leyenda que van a recibir con sus lentes para mostrarle todos los parámetros diferentes, las curvas de alineamiento, la curva reversa, el espesor central, todo está bien escrito para que puedan seguir lo que están pidiendo, para que puedan saber lo que sus pacientes están usando. Ahora, quiero repetir que la topografía no es absolutamente necesaria, pero la recomiendo mucho porque, no solamente porque de base podemos escoger el lente adecuado, sino también porque tenemos esas mapas de diferencia que son súper útiles y también podemos monitorear súper bien la progresión de nuestro tratamiento. Entonces, les voy a revisar cómo hacer un examen, porque ya les di toda la información. Ahora, ¿qué hago?
¿cómo hago para adaptar a un paciente? Y cuando vuelvan a trabajar, ya van a saber cómo hacer desde el primer paso hasta el final. Entonces, un examen preajustamiento. ¿Cómo se hace? Como dije, queratometría. Pueden ser manuales, automáticos o 5K. Es muy importante de hacerlos, repetirlos otra vez, porque esa medida es muy importante para tener un buen lente inicial. Entonces, es súper importante tener un valor preciso de queratometría. Topografía es recomendado. Refracción, absolutamente, y evaluación con lámpara de hendidura para ver si tenemos defectos, para saber un poco cómo está el ojo, si tenemos ojos secos, si tenemos otras cosas, y el diámetro visible del iris horizontal, anamnesis del paciente para saber lo que quiere, para entender muy bien qué necesita ese paciente. Examen de dispenso inicial, muy importante, eso es lo que queremos ver, 4 a 5 milímetros de alineamiento central y levantamiento del borde sobre 360 grados, como pueden ver en esa imagen. Muy importante de tener este patrón de bullseye en la adaptación. Ok, una vez que han pedido el lente y ya tienen el lente en su oficina, tienen el paciente, ¿qué hacen? Hay que ponerle el lente, ver que tenemos al menos un movimiento mínimo de 1 a 2 milímetros con el parpadeo. Agudeza visual con los lentes debería ser 20 sobre 20. Una sobrerefracción con los lentes debería ser más o menos 0.5. No más y no menos que eso. Debería ser alrededor de 0.50. Y, por supuesto, revisión de la inserción y remoción con lágrimas artificiales y gotas viscosas. Ya tuvimos un super webinar del doctor Mena sobre cómo adaptar lentes de contacto en niños. Y es muy importante que sí empiezan a adaptar niños chiquitos, que también los papás pueden ayudar y entienden cómo funciona la inserción y la remoción. Porque a veces, si, por ejemplo, tienen 4 o 5 años, tienen que ver que el niño lo está haciendo bien. Y si algún día el niño tiene un problema, el padre o la madre puede ayudar a remover o inserir el lente. Ok, entonces ya el paciente fue a la casa, puso el lente, tiene que regresar el día siguiente para hacer el examen del día siguiente, día 1. Entonces solamente duerme una noche con el lente y regresa al siguiente día. Y hay que hacer la agudeza visual sin lentes, una refracción, una evaluación con lámpara de hendidura, por supuesto, para ver que no tenemos tinción, que lo puso bien, y una topografía. Los seguimientos son muy importantes y ahí es eso que recomendamos hacer. Un día, una semana, un mes, 6 meses y cada año. Entonces, muy importante eso. Que al principio, el examen de un día y una semana, queremos que el paciente venga entre 2 horas después de haber despertado. ¿Por qué? Porque al principio no tiene el tratamiento completo, porque toma un poquito más tiempo, pero queremos ver que ya funciona o está empezando a funcionar. Entonces, tal vez el tratamiento solamente vaya a durar 2 horas o 3 horas. Entonces, queremos coger el paciente cuando tiene ese tratamiento, tiene ese efecto. Pero si ya está usando el lente 1 mes, 6 meses o años, queremos ver al paciente al final del día. ¿Por qué? Para ver que el tratamiento está funcionando todo el día y no solamente en los primeros 2 horas. Le recomiendo también que si quieren hacer algún cambio a un parámetro, que esperan al menos una semana de uso ininterrumpido y un resultado inaceptable, repetible,
para hacer un cambio, porque al principio es posible que vayan a tener fluctuaciones de visión, que el tratamiento alguna noche va a funcionar mejor que otra noche. Entonces, es importante esperar una semana, es decir, a los pacientes de tener paciencia con ese tratamiento, que no debería funcionar en un día. Sí, a veces para los pacientes que tienen menos 0.50, menos 1, algo muy pequeño va a funcionar ya, pero para los pacientes, imagínense, para un paciente que tiene 2.50, 3, toma un poquito más tiempo. Entonces, yo creo que, y también la empresa recomienda solamente hacer cambios después de una semana al menos de usar el lente todas las noches. Bueno, a veces se pueden ver problemas y esos problemas se pueden comunicar con el laboratorio, con su representante y se puede resolver. Entonces voy a repasar un poquito cómo se resuelven esos problemas. Entonces, como ven arriba, y eso son topografías. El patrón de bullseye que ven arriba y a la izquierda es el patrón perfecto que queremos ver. Pero a veces se puede ver un ceño, como pueden ver abajo. Y eso, un lente bajo, como saben, como todos los lentes rígidos, gas permeables, corneales, eso significa un lente demasiado empinado, curvo. Entonces, ahí tenemos que aplanar el AC1, que significa la curva de alineamiento 1 y 2 de 0.1 milímetros. Pero como dije, el laboratorio, el representante le va a ayudar a resolver esos problemas. Eso solamente para que entiendan muy bien cómo se pueden resolver. Otra cosa, media luna lateral, arriba y a la derecha, eso significa que el lente se movió o se descentró un poquito de un lado, de otro lado, y ahí recomiendan de aumentar el diámetro del lente de 0.4 milímetros. Abajo y a la derecha tenemos la sonrisa, eso yo creo que es la complicación más frecuente, y ahí significa un lente alto o demasiado flojo. Entonces ahí es el opuesto del ceño, que entonces tenemos que empinar el AC1 y el AC2 de 0.1 milímetros. El único problema ahí que no vimos fue la isla central, que pueden ver arriba y a la izquierda, y ahí el problema es una curva inversa demasiado empinada, y ahí el ajustamiento es aplanar la curva inversa de 0.2 milímetros. Ahora les voy a mostrar unos estudios que son muy famosos que muestran que la ortokeratología funciona y funciona súper bien para el control de miopía. Ahí tenemos un gráfico mostrando después de 5 años cómo progresan los ojos o la miopía cuando se usan gafas, que es la línea de arriba, y la ortokeratología, que es la línea de abajo. Entonces se puede ver una diferencia significativa de progresión entre los dos, y que tenemos mucho menos progresión con la ortokeratología que con las gafas. Hay otro estudio muy importante que muestra que tenemos cambios más importantes en la ortokeratología, más es joven el paciente. Eso es muy importante, porque sabemos que la miopía puede progresar mucho más agresivamente en pacientes jóvenes que pacientes de mayor edad. Y ahí estamos comparando la ortokeratología con un control, que significa sin tratamiento, y podemos ver cómo está estable con la ortokeratología, mientras sin nada, cómo progresa, y sobre todo cuando el paciente es más joven. Y un último estudio que es muy importante es comparando un lente de contacto blando, sin multifocal, por supuesto, visión sencilla, entonces, y mostrando después de 1 año, después de 2 años, y después de 3 años, la diferencia. A la derecha tienen la ortoK y a la izquierda tienen el lente blando. Después de 1 año hay una diferencia entre los dos lados un poquito, pero más allá se puede ver
de verdad la diferencia entre el lente blando y la ortokeratología. Entonces, otra vez, la ortokeratología es un tratamiento que funciona, lo usamos de noche, se puede usar durante el día, pero se usa más de noche y se usa también en adultos que quieren libertad visual para hacer deporte, para montar en bicicleta como Felipe y también, por supuesto, para los niños, para frenar la progresión de la miopía. Y eso es mi video preferido de Spectrum. I'm in love with a girl that I call old school. Sipping on my brandy, I'm feeling brand new. You rolling up the block, but you in the wrong lane. You hating on a brother, man, you must be insane. I look good, I look good. I look exactly the way you wish you could. I look good, I look good. Come on, I look good. Bueno. Y les quiero recordar que tenemos un índice de éxito de más que 85% en la adaptación inicial con estos lentes y que solamente necesitamos la refracción, los K y el HVID. Entonces, para certificarse, pueden mandar un correo a Felipe, a mí, les vamos a ayudar ahora. Les voy a hacer voy a revisar todas las preguntas para el examen para que puedan superar y tener, hacerlo con perfección. Entonces, antes de tomar preguntas, porque lo vamos a hacer, voy a pasar a la otra presentación. Entonces. Excelente video, doctora Eli. Muchas gracias. Creo que todos necesitábamos un poco de. Un poco de energía para esta época que todos estamos tan bajitos de ella. Yo sé. Doctora Maika, mira, tenemos más de 440 personas en este momento. No puedo manejar el chat y poder ser el moderador de la presentación. Te pido, por favor, que nos envíes un email a los correos que mencioné al principio de la presentación, farroyave@spctinternational.com. Lo vuelvo a escribir acá. Ok. Para que no se nos escape ningún correo acá en el chat. Ustedes me escriben. A muchos de ustedes que me están escuchando, ya les enviamos los correos. Muchos me han estado escribiendo durante la presentación y ya les he estado enviando los correos. Por favor, no anotar sus correos en este chat. No voy a poder verlos. Somos más de 440 personas y más de 20 repúblicas unidas. No podemos ver los correos en este momento. Seguimos con la presentación, pero si ustedes nos escriben, nosotros les vamos a mandar la presentación y el examen de certificación a cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a revisar ahora toda la información que ya revisamos un poquito, pero más preciso para poder contestar a esas preguntas de certificación. Vamos a jugar un juego. Entonces, le voy a preguntar las preguntas. Y Felipe, la primera persona que contesta, entonces Felipe, vas a tener que controlar el chat para las personas que contestan. Y la primera persona que contesta la buena respuesta, Felipe les va a invitar personalmente a una cerveza o un trago de su elección a la próxima conferencia. Hagámoslo inclusive mejor, Eli. La primera persona que conteste correctamente la pregunta, le vamos a regalar un par de lentes Emerald totalmente gratis. ¡Wow! Bueno, eso no lo quería decir yo, pero si tú lo dices, está muy bien. Entonces, tenemos yo creo que 4 preguntas. Entonces, Felipe, tú tienes que controlar el chat. Bueno, okay. La pregunta, entonces, vamos a hacer esto. El que conteste la primera pregunta correctamente, un par de lentes Euclid totalmente gratis. El que conteste la segunda pregunta bien, nos dé la respuesta bien, le vamos a regalar un par de lentes Synergize totalmente gratis. La tercera persona que conteste la pregunta, la primera persona que nos conteste la tercera pregunta, se gana un par de lentes de contacto Mark Enovi anuales, ¿vale? Y la cuarta persona que conteste la pregunta correctamente, Eli, dime qué le regalamos un par de Orion
totalmente gratis, que Orión son nuestros lentes protésicos customizados. ¿Vale? Entonces, pregunta número uno, un par de lentes Euclid. Pregunta número dos, un par de lentes Synergize. Pregunta número tres, un par de lentes Marqueno bianuales. Y pregunta número cuatro, un... ¿Qué es lo que dijimos, Ali? Dijiste Orión. Lentes protésicos totalmente gratis. ¿Vamos? Entonces vamos con las primeras preguntas. Y vamos. La respuesta tiene que ser por el chat, ¿vale? Sí, por el chat. Y no contesten antes de llegar a la pregunta, por favor. Ok, entonces, otra vez, la ortokeratología fue aprobada en 2004 de Euclid, ¿ok? Eso significa PMA, que significa Pre-Market Approval o aprobación antes de la comercia, es distribuido por el FDA para indicar que la fábrica que tiene la PMA ha estudiado y realizado los criterios del FDA para vender un producto seguro y eficaz para la indicación prometida. Okay. Entonces, son hechos de material Oprifocon A con un DECA de 85. Tiene una estabilidad sobresaliente, una capacidad buena de hidratación, ideal para el uso nocturno, porque, por supuesto, por su DECA alto, aprobado para el uso diario y extendido, eso es muy importante, 7 noches, y también para ortokeratología nocturna, como dijimos. Tenemos colores diferentes, verde, azul, rojo y amarillo, y es importante porque hay una diferenciación fácil para pacientes entre el lente derecho y izquierdo. Otra vez, ahí las curvas diferentes. Tenemos el back optic zone radius o la zona central, la zona reversa, las curvas de alineamiento y la curva periférica. La curva base es más plana, por supuesto, que el radio central de la córnea para hacer presión positiva, como pueden ver en la foto. Hace compresión del epitelio corneal central y lo hace más esférico en la zona del tratamiento. El objetivo es crear una zona del tratamiento de 5 milímetros o más. La curva reversa ahora, como pueden ver en la foto, es una curva más empinada que la curva base y las curvas del alineamiento. Hace un reservorio de lágrimas para hacer una presión negativa y por eso tiene el bullseye, como pueden ver en la foto abajo ahí, y permite la migración de las células epiteliales corneales y fluidos intracelulares desde el centro hasta la córnea periférica. Ahora, las curvas de alineamiento alinea bien a la córnea periférica para proveer una zona de contacto. Generalmente hay dos curvas, pero pueden ser una curva, eso depende. Si tienen un paciente con un diámetro corneal muy chiquito, van a tener un diámetro chiquito también de su lente. Entonces, cuando es menos que 10, puede ser que van a tener solamente una curva. Generalmente la curva del alineamiento es igual a la queratometría de base o la queratometría plana porque queremos tener un buen alineamiento en la periferia del lente y eso va a optimizar la centración. Y la curva periférica es más plana que la curva del alineamiento para dar un levantamiento del borde, como puede ver la foto otra vez abajo, y eso promueve comodidad, movimiento. Recuérdense que tenemos o queremos un movimiento de al menos 1 a 2 milímetros y el intercambio de lágrimas y suciedad. El moldeamiento corneal, la compresión y redistribución de fluidas y células desde el centro hasta la periferia, adelgazamiento del epitelio corneal central, presión positiva de la curva base plana, engrosamiento del epitelio corneal medio periférico, eso es cómo funciona y lo pueden ver histológicamente en las fotos a la derecha. Ahí tenemos la primera pregunta entonces. ¿En cuál dirección migran o residuyen las células epiteliales, corneales y fluidos
intracelulares durante el uso del lente. A, desde el centro hasta la periferia. B, desde el anterior hasta el posterior. C, desde la periferia hasta el centro. O D, desde el posterior hasta el anterior. ¿Felipe? ¿Felipe? Perdón, estaba en mute. Lo ganó el doctor Carlos Julián Rodríguez, el cual contestó desde el centro hacia la periferia. Respuesta número A. Espérate entonces, doctor Carlos Julián, le pido por favor que me envíe un email de nuevo, farroyave@spctinternational.com. Por favor, comuníquese conmigo. Se acaba de ganar un par de lentes Euclid totalmente gratis. Felicidades. Le recuerdo, doctor Carlos Julián, que los lentes de ortokeratología en América Latina se le venden al paciente entre $1,000 a $1,500. Así que espero que disfrute mucho este regalo de parte nuestra. Muchas gracias por su participación. Vamos con la segunda pregunta. Listo. Y eso solamente para explicar. Si alguien no entendió, pero también vamos a contestar a preguntas al final. El diseño del lente crea ambientes de presión positiva y negativa para recibir suavemente el epitelio. Recuerden que queremos aplanar la parte central, entonces queremos mover las células hacia la periferia y no hacia el centro. Pregunta 2. ¿Qué es la función de la curva reversa? Proveer corrección óptica. Promover el movimiento del lente sobre la córnea, ayudar las fuerzas que controlan la centración del lente o permitir la migración de células epiteliales corneales y fluidas intracelulares que induce el engrosamiento corneal media periférica. Si tuvieras en este momento 450 personas escribiendo, vamos a ver quién fue el primero. Ah, no. Está excelente este juego. Muchas gracias por participar. Vamos a ver. Entonces, dame la respuesta, Eli, por favor, mientras voy leyendo el chat. La respuesta es... De permitir la migración de células epiteliales corneales y fluidas intracelulares que induce en un... el engrosamiento corneal media periférica. La curva reversa empinada provee un reservorio para las células. Acuérdense que estamos moviendo las células del centro, entonces se tienen que acumular, entonces tenemos o necesitamos un reservorio para poner esas células. ¿Quién contestó? Nuestro gran amigo, el doctor Juan Pimentel, ¿verdad? ¿Eres tú, Juan? Contestó la respuesta número D. Juan, si eres tú, por favor, déjame saber para que me contactes. Te acabas de ganar un par de lentes Synergize totalmente gratis. Te recuerdo también que estos lentes de contacto puedes escoger cualquier modalidad, sea el Duet, el Ultra Health FC o el Synergize A. Cualquiera de la línea de lentes de contacto de Synergize, por favor contáctame farroyave@spctinternational.com. Te acabas de ganar un par de lentes Synergize. Disfrútalo mucho, Juan. Un fuerte abrazo. Wow, increíble. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué es la función de las curvas del alineamiento? A, promover levantamiento del borde, estabilizar el lente y promover que se centre bien. Conectar la curva base a la curva reversa y minimizar el movimiento del lente. Dame la respuesta. La respuesta es B, estabilizar el lente y promover que se centre bien. Bueno, el nombre alineamiento es porque queremos que se centre bien. Y normalmente tenemos dos curvas y eso se puede aplanar o empinar para dar una mejor centración. Y eso es basado en la topografía corneal. Doctor Jorge López, felicitaciones. Se acaba de ganar un par de lentes de contacto Markenu y anuales. Por favor, disfrútelos mucho, doctor. Contácteme farroyave@spctinternational.com. De nuevo, farroyave@spctinternational.com. Doctor Jorge López, felicitaciones. La respuesta fue la correcta. La
letra número B. Muchas gracias. Fue la primera persona que contestó esa pregunta. Gracias. Perfecto. Seguimos. Sigamos. Ok, guías de aprobación del FDA. Entonces, ese tratamiento va a funcionar mucho mejor para pacientes hasta menos 5. Y también un astigmatismo hasta menos 1.50 dioptrías. Entonces, miopía baja o media, entre menos 1 y menos 5, y menos que o igual a 1.50 dioptrías de astigmatismo con la regla o 0.75 contra la regla, porque no queremos más que 0.75 contra la regla, porque eso es un astigmatismo horizontal, entonces eso puede hacer mover el lente de nasal a temporal y es muy incómodo y no funciona bien. Queratometría entre 40 y 46 para los que trabajan mejor en milímetros, 8.44 y 7.34, y un diámetro corneal más que 11 para los que tienen menos que 11, es un poco difícil lograr el aplanamiento que queremos o la zona de tratamiento adecuada. Para los pacientes más ambiciosos, miopía más que 5, astigmatismo más que 1.50, astigmatismo más que 50% del poder esférico. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene menos 0.75 de miopía, 1.50 de cilindro, podemos ver que el cilindro es más alto que el poder esférico. Y en esos casos no funciona súper, súper bien. Pupilas grandes, más que 6 milímetros en luz baja, porque la zona de tratamiento va a entrar en la zona de la pupila. Y sobre todo cuando ese paciente sale en la noche, va a haber muchas aberraciones, muchas luces y es muy incómodo. Córneas grandes y planas, menos que 40 o curvas más que 46. No tenemos restricción de edad. Otra vez les recomiendo de ver la presentación del doctor Mena que habló de limitaciones de edad. Ojo seco marginal. Tenemos que tratar el ojo seco primero. Porque esos pacientes van a tener más depósitos. También eso aumenta la probabilidad de adhergencia del lente, el lente que sea esté súper sellado en la mañana y eso lo queremos prevenir. Entonces, para los pacientes que tienen ojo seco crónico, lo tenemos que tratar antes de adaptar. Tenemos también contraindicaciones, por supuesto, los pacientes que tienen infecciones, enfermedades, por ejemplo, el queratocono, o heridas o anormalidades, ojo seco severo, hipoestesia corneal para los pacientes que no tienen una buena sensibilidad de la córnea, cualquier condición que puede ser peor por el uso del lente de contacto, alergias a un ingrediente de solución de limpieza o material de lente de contacto, o por supuesto un paciente que tiene una presión intraocular que no alcanzamos a controlar. Otra vez, instrumentos necesarios, un queratómetro, como dije, puede ser auto o manual, pero tiene que ser bien calibrado porque, como dije, esa medida es súper importante, entonces necesita ser correcta. Otra vez, es mejor usar los valores que los SIMCA del topógrafo porque son más correctos, más precisos. Lo hicimos el examen inicial ya, otra vez información necesaria, queratometría, refracción, diámetro corneal, ya lo saben, lo han memorizado porque es muy importante, pero también muy sencillo. Cuidado y mantenimiento. Antes de quitar los lentes, esto es súper importante porque este puede arruinar todo el tratamiento. Un paciente que se quita el lente cuando está sellado puede arruinar el tratamiento porque eso va a irritar la córnea.
antes de quitar el lente en la mañana, hay que poner unas gotas viscosas como Leaky Gel, Saluvisc. Esas son gotas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Tal, yo creo que tienen el equivalente ahí. Pero el lente tiene que moverse un poquito antes de quitarlo, porque si está muy sellado, va a irritar el ojo. A veces es muy bueno usar un DMB que pueden obtener por Spectrum también para evitar el estrés y la afección excesiva del lente mientras se remueve. Efectos adversos, porque todos los pacientes antes de empezar un tratamiento quieren saber si hay algún riesgo, posible dolor, incomodidad, lágrimas excesivas, visión reducida, borrosa, aberraciones, enrojecimiento. Y nosotros, ¿qué vamos a ver como contactólogos? Opacidad, edema, estriaciones, queratitis con fluoresceína, queratitis microbiana. Esas son cosas que tenemos que tratar, no los podemos ignorar. Entonces, eso nos lleva a la pregunta 4. ¿Qué es el máximo astigmatismo sugerido contra la regla que puede adaptar con el proceso de ortoqueratología EMERALD? Bueno, entonces ya creo que tenemos. Tenemos que seguir haciendo este tipo de juegos. Esto hace las conferencias muy interesantes. Vamos entonces con la respuesta. Es A, 0.75 dioptrías de cilindro contra la regla. Listo, vamos entonces con la primera persona que respondió la letra A. Hubo personas que respondieron la D, otras personas la B. No, vamos a ir con la A. Y la primera persona que dio la letra A, discúlpeme, tengo más de 400 escritos acá en este chat. Pobrecito. Ok, el doctor Gerardo Vázquez contestó correctamente la pregunta número 4 y la pregunta final, la letra A. Doctor Gerardo Vázquez, por favor, contácteme, fiarroyave@spctinternational.com. Se acaba de ganar 2 lentes totalmente gratis, doctor, de Orión. Orión es nuestra línea de lentes de contacto protésicos customizados. Por favor, déjeme saber cómo y cuándo se los envío. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Entonces, como expliqué antes, el cilindro contra la regla es un cilindro horizontal. Si tenemos más que 0.75, el lente va a mover mucho porque va como balancear en ese astigmatismo. Y entonces el tratamiento no va a ser estable y el paciente no va a tener una buena corrección. Ay, tenemos una última pregunta, pero ese es solamente for fun. ¿Qué es la cantidad de...? No, espérate. No. Hagámoslo. Ya todo el mundo empezó a contestar. Bueno, la persona que haya contestado la quinta pregunta correctamente, le regalo un par de lentes esclerales totalmente gratis. ¿Vale? Un par de lentes esclerales totalmente gratis. Vámonos entonces con la respuesta, caballeros. La respuesta es C, 5 dioptrías. El lente Emerald puede y debería corregir hasta menos 5. Y un astigmatismo hasta menos 1.50. Bueno, vamos a ver quién. La doctora Virginia, pero no dice el apellido. Doctora Virginia, usted ha sido la ganadora de un par de lentes esclerales totalmente gratis. Por favor, comuníquese conmigo, fiarroyave@spctinternational.com. Doctora, no tengo su apellido, ya que en el chat no sale, pero Virginia, si me estás escuchando, has sido la ganadora de un par de lentes esclerales totalmente gratis. Pregunta 6. ¿Por qué es posible que los pacientes con pupilas grandes tengan un problema con ortoqueratología? La zona de tratamiento puede ser demasiado pequeña y causar problemas visuales. La zona de tratamiento puede ser demasiado grande y causar regresión de la miopía. La zona de tratamiento puede ser demasiado grande y causar visión borrosa, nocturna
y la zona del tratamiento puede ser demasiado pequeña y causar descentración de lente. Bueno, por ser honestos y con el ganador y por ser totalmente bien con ellos, vamos a regalar entonces un par de lentes Zafir trimestrales para la persona que le haya contestado. No puedo regalar más lentes porque me voy a quebrar. Así que vamos a ver quién. Gracias, Eli, por inventar este juego. Me encanta la idea. La zona del tratamiento puede ser demasiado pequeña y causar problemas visuales. ¿Por qué? Si la zona de tratamiento entra en la zona pupilar, las personas se van a dar cuenta de la diferencia entre las zonas y ahí puede molestar luz, puede molestar las aberraciones. ¿Quién contestó? Bueno, muchas gracias. Y la persona que ganó la anterior pregunta fue la querida doctora Virginia Sechin de Argentina. Así que muchas gracias, doctora. Por favor, contácteme para sus lentes esclerales. Y la pregunta número 6 la contestó correctamente nuestra querida doctora Andrea Rojas. Doctora, contácteme para recibir un par de lentes de contacto Mark Enovi Zafir. Perfecto. Trimestrales. Vale, doctora Andrea, por favor, contácteme farroyave@spctinternational.com. Muchas gracias. Espero que no haya más. Pero no estamos regalando más lentes, ya. Entonces, un astigmatismo interna o lenticular puede ser un problema en la adaptación de lentes de ortoqueratología. ¿Por qué los lentes de ortoqueratología solamente pueden corregir el astigmatismo corneal? Entonces, si tenemos un astigmatismo muy alto lenticular, no lo podemos corregir con algo que va a modificar la forma de la córnea. Entonces, los lentes de ortoqueratología solamente corrigen al astigmatismo corneal. Entonces, para los pacientes, otra vez, que tienen mucho astigmatismo lenticular, no lo podemos corregir. Juan Pimentel fue el ganador de esa pregunta. Juan, felicitaciones. Contestó la respuesta C. Pregunta 8. Con el proceso de ortoqueratología EMROD, ¿cuáles síntomas del paciente son más preocupantes? Por supuesto, dolor, lágrimas excesivas, enrojecimiento, fotofobia. Eso significa que hay algo que está pasando o tienen alergias o a una solución o tienen una infección. No pueden ignorar esos síntomas. Las otras que no se siente o tiene pestañas o lo que sea, incapacidad de dormir, sudor, no. Dolor, lágrimas excesivas, enrojecimiento, fotofobia, tenemos que averiguar lo que está pasando. Excelente, Eli. 3 personas contestaron al mismo tiempo, la doctora Lourdes, el doctor Hugo Pinilla y la doctora Zulay Reyes. Felicitaciones. ¿Qué es la observación más importante para el paciente hacer cuando despierta antes de quitar los lentes? Lo dije, lo voy a repetir, que es importante verificar que el lente se mueva sobre la córnea, porque cuando es muy sellado, ahí puede causar irritación, puede causar, arruinar el tratamiento. Entonces, la respuesta es B. ¿Alguien contestó? Todo el mundo contestó la B. Si pueden mirar el chat, todo el mundo contestó la B. Hacer concursos, ya me doy cuenta que pone la atención en la gente. El sentido de competencia del ser humano es excelente. Qué bueno, excelente respuesta. Todo el mundo, y en este momento todo el mundo está contestando la pregunta. Ya, porque puse otra pregunta, que eso es súper importante porque queremos escoger un buen candidato para ortoqueratología. Y ahí, en esa pregunta, pueden ver la respuesta B, que el paciente tiene más cilindro que poder esférico. Y no solamente eso, dije que queremos corregir hasta 1.5 de astigmatismo vertical, entonces con la regla, entonces no solamente tenemos más que 1.50, sino también tenemos un astigmatismo mucho más alto que el poder esférico. Entonces, en ese caso no es recomendado o será muy difícil tener éxito con un tratamiento
de OrthoCAD. Pregunta 11, ¿cuáles datos son necesarios para ordenar el lente Emerald? Y lo voy a repetir, refracción, queratometría precisa y diámetro corneal, el B. El B, y eso es la única cosa que necesitan de verdad para trabajar con los lentes Euclid, y estoy segura que todos 400 personas en esa presentación pueden hacer eso en su oficina. Si tienen topógrafo, mejor. Si tienen OCT, mejor. Si tienen otras cosas, mejor. Pero eso es el mínimo. Y ahí, con esas cosas que son súper fácil hacer y sencillas, pueden hacer ese tratamiento. Las pupilas grandes pueden limitar el éxito, lo dijimos. Selección de candidatos, lo dijimos. Otra vez, si tenemos un astigmatismo lenticular más que 0.75 dioptrías, eso no puede ser corregido. Ya vimos los exámenes de seguimiento. Y para terminar, voy a resumir los beneficios. Es clínicamente probado. Es una alternativa para el tratamiento de miopía sin cirugía. Como dijo Felipe al principio, algunas personas tienen miedo, no son candidatos. Eso es un tratamiento que es aprobado por la FDA. Y eso, aunque la FDA no es algo, tal vez en América del Sur, tiene poder. Esa frase tiene poder. Y tiene poder acá y ahí también. Es reversible, que como dije, es una ventaja. Es una adaptación fácil. Y solamente hay que hacerlo durante la noche. Entonces, en el día, el paciente tiene libertad total, liberación visual, mejor lealtad del paciente para su práctica. Ese paciente va a regresar cada año porque ese tratamiento no puede conseguir en internet, no puede conseguir al optómetra del lado, va a ir a su oficina para recoger, para hacer este tratamiento. También, otra vez, diferenciación de oficinas. Van a hacer después, yo creo que todos ustedes van a poder hacer la certificación, van a ser contactólogos certificados, y eso lo pueden decir a sus colegas, a sus amigos, a sus familias, a los oftalmólogos que trabajan con ustedes. Y les vamos a ayudar a certificarse. Entonces, con eso les agradezco mucho la participación y disculpen otra vez por cuando me desconecté al principio. No te preocupes, Eli, yo creo que estuvo excelente. Vamos entonces a responder algunas de las preguntas, pero mientras tanto les quiero dejar otra vez el correo porque hay muchas preguntas, muchas personas que nos siguen haciendo la misma pregunta de cómo se comunican con nosotros para la certificación. Nos pueden enviar un correo a cualquiera de estas dos direcciones, farroyave@spctinternational.com o marketing@spctinternational.com. Vamos entonces ahora a responder las preguntas. Tienes muy buenas preguntas, Eli. Vamos a contestarlas en todas. Una de nuestras ganadoras, la doctora Virginia Sechin, nos hace una pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, excelente presentación. En relación a la atropina, ¿qué concentración se recomienda como la más efectiva? ¿Se utiliza como único tratamiento o es mejor combinarlo con otros tratamientos? Ah, esa es una pregunta excelente. Y atropina es algo que hago mucho en mi oficina también. Funciona súper bien, sobre todo para los niños que no quieren ponerse lente de contacto. Funciona porque no tienen que pensar en algo a ponerse en el ojo. Y funciona súper bien porque está aprobado por los estudios. Al principio yo empecé con 0.01. Después se demostró en estudios que funciona mejor con 0.05 y que los efectos secundarios de una concentración más alta no existe tanto. Entonces, no hace daño aumentar la concentración de 0.01% a 0.05%. Acuérdense que la dosis completa de atropina es de 1% que se usa en los pacientes que tienen ambliopía. Entonces, estamos usando 0.05%.
Entonces, es muy bajo el riesgo de efectos. Entonces, yo uso este. Yo tengo algunos pacientes en quien yo voy a agregar dos tratamientos porque no funcionó con un tratamiento solo. Solamente tenemos algunos estudios mostrando que funciona mejor una combinación. Entonces, hacen falta más estudios sobre ese tema, pero sí lo haría yo para un paciente que no está tratándose bien con un tratamiento solo, por ejemplo, la orquestratología y la atropina, los dos tratamientos. Excelente. Otra pregunta de la doctora Virginia. Por lo general, ¿desde qué edad comienzas a adaptar lentes de orto-K y hasta qué edad deberían utilizarlos para que se realice el control de la miopía? Eso fue una respuesta que nos dio el doctor Brian Tompkins. Sí. Él durante la conferencia que nos dio sobre el manejo de la miopía, dijo que él tenía pacientes utilizando ortoqueratología desde los 6 años o 7 años y que es muy bueno el sistema porque los padres pueden tener control de estos lentes de contacto durante las noches con los niños. Ellos los lavan, los limpian, los desinfectan y se lo ponen a sus hijos y se los quitan durante la mañana, lo cual es ideal para los padres. Y el doctor Brian Tompkins también nos dijo que tiene pacientes con control de la miopía hasta de 38 y 39 años. Así que con eso contestamos las dos preguntas. La doctora Sala Andreal, mil gracias por este tipo de conferencias. Mi pregunta es, ¿este tratamiento no afecta la biomecánica corneal? La biomecánica, entiendo como la regeneración de células en la córnea, no, porque la zona de la córnea que va a regenerar células es el limbo, y el limbo no está tocado por ese tratamiento. Entonces, sí, estamos modificando la curva, pero piense también en los pacientes que hacen cirugía refractiva, que hacen un tratamiento irreversible y cambian en permanencia la forma de su ojo, y nosotros lo estamos cambiando solamente de manera temporal. Entonces, por ejemplo, los pacientes usan los lentes en la noche y todo el día tienen un ojo sin nada. Entonces, el ojo está respirando bien todo el día y, en todos modos, no estamos tocando al limbo. Entonces, no estamos cambiando la regeneración o el ciclo normal de regeneración de las células corneales. La doctora Claudia Malmoria nos pregunta cuánto dura el tratamiento y de qué parámetros depende que así sea. Yo creo que en la última presentación vimos los parámetros que necesitamos para que la zona de tratamiento sea efectiva, las curvas de aplanamiento y las curvas periféricas que tienen el lente de contacto para que el tratamiento funcione. ¿Y cuánto dura el tratamiento? El tratamiento de ortoqueratología es como unos frenillos de la boca o un retenedor de los dientes. Los tenemos que utilizar mientras que nosotros queramos tener el tratamiento de ortoqueratología. Existen muchos pacientes como yo utilicé ortoqueratología hace muchos años y yo utilizaba mis lentes de contacto un día sí, un día no, un día sí, un día no, una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no, porque me di cuenta que al utilizar el tratamiento durante muchos meses ya mi córnea no volvía a su estado normal, sino que yo podía dejar de utilizar los lentes de contacto no todas las noches. Francisco Pérez, esto es una pregunta muy importante. Doctora Kramer, anteriormente decías que la duración del paciente de 4 horas era visión aceptable. ¿Qué pasa con el resto de las horas? ¿Usar anteojos? 2, ¿cuáles son los candidatos en cuanto a índices paquimétricos? ¿Es importante o no? Yo no, bueno, 4 horas no, es solamente que cuando se hace el examen de seguimiento hay que hacerlo en la mañana, al principio, para ver si funciona bien, porque si no, el efecto al principio se va. Después de más tiempo, podemos ver el paciente al final del día, porque ahí el tratamiento va a durar más tiempo. Pero no, el paciente debería ponerse los lentes 6 o 7 horas cuando está durmiendo para tener un efecto que puede durar todo el día. La segunda pregunta no la escuché bien.
La segunda pregunta es, do you need a pachymetry in order to fit these lenses? ¿Necesitan la pachymetría? No necesitas la pachymetría. Es una buena pregunta porque sí, tenemos que pensar en edema corneal, pero tienes que acordarte que esos pacientes no tienen condiciones de compromiso endotelial, de endotelial, endotelio comprometido, estamos trabajando con ojos saludables. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto por edema corneal. Sí, si lo quieres hacer en tu examen de base y al examen de seguimiento, es bueno tenerlo para saber que el ojo con el cual estás trabajando no está desarrollando edema. Pero normalmente, y sobre todo en los niños que tienen un endotelio muy saludable, no van a tener edema más que 1 a 2%, que es un edema fisiológico. Excelente. La doctora Jenny Castillo, saludos, doctora Jenny. En el examen pretratamiento, ¿no sugieres también tomar la longitud axial y la biomecánica corneal? Sí, entonces no hablé tanto de control de miopía. Sí, es importante hablar, y yo creo que vamos a hacer otra presentación sobre control de miopía. Pero sí, la longitud axial es la única manera verdadera de monitorear la progresión de la miopía. Y sí, entonces si fuera un examen de control de miopía, la longitud axial es muy importante tomarla a la cita inicial y también a cada examen de seguimiento para ver que está funcionando nuestro tratamiento y que no tenemos una progresión o un crecimiento del ojo. Excelente. Juan Pimentel Ortega, saludos desde México. ¿En cuánto tiempo llegan a México, doctor? ¿Estos lentes ya están en México? ¿Con quién puede solicitarlos? Los puede solicitar con la empresa Spectrum México. Tenemos una oficina en México y nuestro gerente, el doctor César Enoch, te puede atender a las mil maravillas. Así que te pido que lo contactes, por favor, doctor Juan Pimentel Ortega. Muchas gracias. Carlos Ferrario, amigo de Argentina, un saludo muy cordial. ¿Estos lentes necesitan de recambio por ajuste y, de ser así, cada cuánto tiempo? ¿El paciente duerme todas las noches o va alternando su uso? Ah, muy buena pregunta. Entonces, antes, al principio, cuando empezó la ortokeratología, sí, te tenía que cambiar los lentes y cada vez tener un lente más plano, más plano, más plano, pero esos lentes ya hacen todo. Entonces, a menos que tengan un problema con el ajuste del lente, no se tiene que cambiar. Es un lente solo y, como dije, 85% de los casos va a funcionar desde el principio. Pero a veces hay que cambiar algo y entonces es casi 100% de éxito con el segundo lente. Nos preguntan dónde puedo conseguir estos lentes en Perú. Los pueden conseguir a través de Medinet. Con nuestra oficina en México, con el doctor César Enoch, en Argentina, con el grupo Flexel, y con Colombia, con el grupo Aquis Vision, con el doctor José Gómez. ¿Desde qué edad podemos aplicar la ortokeratología en niños? Creo que ya la contestamos. Hay pacientes o doctores que la aplican desde los 6 o 7 años. No, mi paciente más joven tiene 4 años. 4 años, imagínense. Analía nos pregunta cuánto duran los lentes. La FDA recomienda que estos lentes se cambien anualmente. Sabemos que los pacientes no los van a cambiar anualmente, o muchos pacientes sí, otros van a durar un poquito más de tiempo con sus lentes, pero la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos recomienda cambiarlos anualmente. Doctor José Pons, un saludo muy fuerte, hermano. Espero que estés muy bien. ¿Cuál es el mínimo de horas que debería dormir el paciente con el lente? Muy buena pregunta, y eso no tenemos una fórmula que funciona para todos los pacientes. Como dijo Felipe, él cuando hizo ortokeratología, una noche sí, una noche no. Hay pacientes que pueden hacer ortokeratología 2-3 veces por semana y otros que necesitan hacerlo cada noche. En cada noche, mientras estás durmiendo, digamos que la mayoría de las personas van a dormir entre 5 y 7 o 8 horas por noche, y eso debería ser suficiente para tener el efecto desiderado, pero
todas las personas son diferentes, pero normalmente no deberían ser más que 6 horas, más que 5 o 6 horas. Esta es una pregunta muy buena, nos la hace la doctora Claudia Elmal Moria. Nos dice, ¿aproximadamente cuántas dioptrías podemos bajar con los lentes? Si se puede determinar aproximadamente. ¿Cómo así? Yo creo que ella quiere, ¿cuántas dioptrías, doctora? Si el paciente tiene menos 5 y el paciente utiliza ortokeratología, usted va a poder adaptar a ese paciente y el paciente va a ver 20-20 con sí, una visión hasta excelente. Hasta cero. Pero sí, si un paciente tiene como menos 8 y queremos al menos darle un poco de control de miopía y menos miopía, lo podemos corregir a menos 3. Llevar un menos 8 a menos 3 es mejor que nada, pero si el paciente tiene hasta menos 5, lo podemos llevar a la emetropía, que es 0, 20, 20 sin corrección. Nos pregunta el doctor Héctor Fernández y vamos con 4 preguntas más para darle pues la culminación a este evento. Héctor Fernández nos pregunta, muy buenas noches, excelente conferencia. ¿Es necesario tomar el diámetro de la pupila, doctora? Bueno, eso no es necesario para adaptar un lente de ortocap, sino es necesario para saber si tu paciente es un candidato o no para el tratamiento. Porque, por ejemplo, yo quería hacer, en el pasado, yo quería hacer ortokeratología. El problema es que en la noche mis pupilas tienen un diámetro de 8. Entonces, ¿qué pasa? Es que el tratamiento de la zona central de la ortokeratología va a entrar en esa zona. Entonces, yo iba a tener mucha luz, mucha aberración. Entonces, para saber si su paciente es un candidato o no, es importante, pero para la adaptación, en ella no se necesita para poder ordenar los lentes. Excelente. Con el tiempo, el doctor no nos dijo cuál era su nombre. ¿Puede el paciente con el tiempo llegar a no usar corrección usando los lentes? Por supuesto, doctor, esto es lo que nosotros queremos, que el paciente utilice el tratamiento durante 2 o 3 noches y que y quede con una visión 20-20, sin lentes de contacto, sin cirugías y sin gafas, doctor. José Uxo nos hace una pregunta, el doctor José Uxo nos hace una pregunta muy importante. Es importante con el tiempo que el paciente duerme con el lente. Existen pacientes que duermen 6 horas y otros pacientes que duermen 2 horas. ¿Es importante las horas mínimas que duerma el paciente? Sí, bueno, un paciente que duerme 2 horas no es un candidato para la ortokeratología. Sí, funcionaría un poquito. Por ejemplo, un médico que trabaja cada noche y no duerme, no es un buen candidato porque los lentes se tienen que poner en la noche, pero se pueden poner también en el día, no hay una contraindicación, es que esos lentes remuelan la córnea, entonces no son los lentes más cómodos del mundo, entonces es mejor poder dormir con ellos, pero si un paciente solamente puede dormir 2 horas, tiene que usar el lente durante el día para tener el efecto completo. Excelente, vamos con las siguientes 2 preguntas para dar pues ya curso al final de este evento. Gerardo Duzán nos hace una pregunta, doctora Kramer, ¿qué parámetros varían entre la ortokeratología y el control de la miopía con ortokeratología? Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y la única cosa que es importante es que queremos que el tratamiento esté dentro la zona pupilar. Eso es diferente porque acabamos de decir que no queremos que el tratamiento esté dentro la zona pupilar, pero en un niño sí lo queremos un poquito dentro, porque si no, si en la zona, entonces la zona de desenfoque miópico que estamos creando no entra dentro la pupila, no va a tener el efecto sobre la retina periférica que queremos tener. Entonces, en los niños, la única diferencia es que queremos que la zona de tratamiento entra, o sea, más pequeña que la zona pupilar, de un poquito, pero en los adultos no. Excelente. Vamos entonces con las últimas 2 preguntas. ¿El lente de ortokeratología puede inducir glaucoma en niños? El doctor Pedro Espina nos pregunta. No, la respuesta es no.
Pero si el niño ya tiene una predisposición o ya tiene glaucoma y no se puede controlar bien la presión, queremos, necesitamos controlar la presión antes de empezar el tratamiento o no hacer el tratamiento para nada una persona que tiene un problema de presión intraocular. Excelente. Las últimas dos, yo siempre sigo con las últimas dos preguntas. Sí. No puedo dejar al doctor Leonardo Orjuela sin contestarle. ¿Qué opinas del uso de anestésico de superficie en disolución de 0,5 para el inicio de uso de Ortho-K y prevenir la deserción precoz? Esa es una muy buena idea. Y yo, para todas mis adaptaciones nuevas de lentes de contacto, uso anestesia. Nunca pensé en bajar la concentración y de verdad no la tengo en la oficina, pero no es una mala idea y yo creo que puede aumentar la comodidad y la tolerancia a largo plazo de un paciente con la ortoqueratología. Excelente. Y la última pregunta, ya prometo. ¿Hay evidencia de valores aberrométricos de Ortho-K versus LASIK? No, lo que sabemos sobre los valores aberrométricos, nunca se hizo un estudio comparando los dos tratamientos, pero eso sería muy interesante. Lo que sabemos es que tal vez hicieron aberrometría en los pacientes que hicieron ortoqueratología, que vemos un poquito más, ¿cómo decir? Esférico, aberración esférica, y eso puede significar que hay más acomodación mientras está durmiendo, entonces tenemos más acomodación y eso puede ser una de las razones por qué funciona tan bien en parar la progresión de la miopía, pero nunca por lo que sea yo se hizo una comparación entre las aberraciones del LASIK y las aberraciones de la ortoqueratología. Excelente. Bueno, chicos, yo creo que con esto culminamos. Quiero contarles algo de la doctora Elise Kramer. La doctora Elise Kramer es una doctora canadiense, la cual radica en Estados Unidos. Es una de las estrellas más jóvenes que hay en la optometría a nivel mundial. Habla 5 idiomas, chicos, para que sepan lo que es querer hacer las cosas. La doctora Elise Kramer no es latina, no tiene papás latinos, no tiene a nadie en su sangre latina. Ella, por su esmero, por su dedicación, quiso aprender español, quiso aprender italiano y habla español, italiano, portugués, francés, inglés y hebreo. Así que chicos, por favor, tomen el ejemplo de esta gran doctora, este ejemplo de superación personal, de querer hacer las cosas diferentes. Si ella puede aprender otro idioma, si ella puede aprender 5 idiomas, ¿por qué nosotros no podemos aprender de la ortoqueratología? Así que muchas gracias, chicos. Esto fue una conferencia para ustedes. Recuerde, no es estar juntos, es hacer cosas juntos y estamos con ustedes. Así que muchas gracias. Espero que estén muy bien. No pudimos contestar el resto de preguntas, pero si me quieren escribir un email, ahí lo tienen en pantalla. Para las personas que se quieran certificar y recibir su diploma en ortoqueratología, escríbanme para yo enviarles el examen. Una vez lo presenten y lo pasen, recibirán un diploma. Muchas gracias a todo, a ti, Eli. No tengo cómo agradecerte, eres parte de mi familia, parte de Spectrum, pero parte también de algo muy importante, que es un grupo familiar que lo convocamos desde América Latina, desde México hasta Argentina. Así que muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ustedes por estar acá, por asistir, y si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición. Gracias. Gracias, Eli. Feliz noche. Que estés muy bien. Feliz noche para todos. Descansen.